¿Qué tal, amigos de P1? Bienvenidos a la esperada y cuarta última parte, la finalización de esta saga hermosa que hemos disfrutado mucho de la vida de Roberto Urreta Vizcaya, estilo Urreta, creo que el título que le colocó Diego Sorrero en la edición, en la elección de este título periodístico y editorial que tiene esta vida de Urreta Vizcaya fue perfecto. Muchos, incluso fanáticos de P1, dijeron es el título justo, estilo Urreta. Llegamos a la parte final, a la de su retiro, a la aparición de Tomás Urreta Vizcaya, de su hijo, que va a pasar por el TC Pista, también el Turismo Carretera, campeón de TC Pista, y va a finalizar su carrera en el Turismo Nacional. Y hablará Tito cosas del automovilismo actual, también del rol de los acompañantes, por qué no ser comisario deportivo y qué etapa hoy disfruta en el Turismo Carretera. Pero si vamos a cuando era piloto en el TC, en el cierre de su vida TCista, aparecerá en la Avellaneda Motorsport de Genaro Aversa en el 2001, dos victorias, una en Punta Indio y la otra en Rafaela, totalmente relacionadas a una anécdota que muchos conocen, pero está bueno que la cuente, y Johnny de Benedictis, ya como motorista, está totalmente relacionado. Y luego, en el 2002, aparece Hugo Cuervo. Ya muchos perdimos el registro de que Tito soñaba nuevamente con ir a un campeonato, con un Cuervo, viejo rival del Turismo Nacional y dueño de aquel equipo de la Fórmula Renault, con el cual Urreta sale campeón de Fórmula Renault Argentina. Se vuelven a encontrar con ese Falcon, pero se cae un sponsor, no diré cuál, lo contará en el programa, un sponsor que usted va a conocer enseguida, muy relacionado al mundo del automovilismo en ese momento. Y ahí aparece nuevamente el Supertap, y el Supertap le arma rápidamente un auto y Tito logra su última victoria en el Turismo Carretera. Hablará diversos temas en esta saga que hemos denominado, como bien decía, estilo Urreta, y que realmente disfrutó no solamente la gente que está en YouTube, que ya vamos camino a los 40.000 seguidores, vamos a tratar de llegar a esa meta antes de fin de año, sino también a todos los canales públicos que se han sumado y están retransmitiendo este programa en muchos rincones y TV de todo el país. Les mandamos un abrazo junto con Diego Sorrero, han sido muchísimos los mensajes que han llegado por esta saga de Urreta, se vienen muy buenos personajes en los próximos programas de P1. Ya nos metemos en el cuarto capítulo de Urreta, estilo Urreta. En P1. Bueno, ese año 2001, Genaro Aversa arma un equipo propio ahí en Buenos Aires, cerca de su casa. Y bueno, arrancamos con un auto que le compra, lo empieza a atender Willy Garofa. Un taller muy lindo, teníamos todo muy bien, vamos a correr a Balcarce, anduvimos más o menos. La segunda, era el momento que empezaron a sacar los circuitos, empezaron a pelear el ACA con el Automóvil Club, que eso. Vamos a correr a Punta Indio, que ya habíamos corrido alguno en Punta Indio. Vamos a correr Punta Indio, andaba chasis todo totalmente nuevo, iba, pero no tan bien como queríamos. Estaba medio arisco en los curbones rápidos. La recta que se dejaba la recta ancha a la otra angosta era un curbón muy rápido y se hacía muy abierto. Venimos, largamos la final, no me acuerdo cómo fue la serie, largamos la final, me choca muy fuerte de atrás Acuña, pero me choca en el frenaje, se ve que se pasa y me lo abolla bastante de un lado trasero derecho. Pero el auto no lo afectó nada. Y venía cuarto, venía ganando Ortelli, segundo Henry Martin, tercero el Jair Ridolfi. Cuarto nosotros, quinto el Gurí. Y el Gurí me llegaba, como yo la curva esa, el curbón que lo tenía que hacer muy mezquino por dentro, ellos lo hacían más amplio y salía más rápido. En el único lugar que el Gurí me llegaba casi a pasar, pero tenía la chicana en la cuerda yo. Y bueno, y veníamos ahí, una vuelta le hago al Gurí, pasá, porque lo venía. En el resto no me alcanzaba, pero en esa recta que salía más rápido, se me ponía casi así. La vuelta que le hago señas para el pase, el Gurí ya estaba tan acostumbrado que o no me vio, levantó antes y yo me mandé la chicana. Vamos a la recta de atrás, se curvó que me era difícil a mí, Henry Martin se lo choca a Ortelli. Quedan los dos cruzados en la pista. Seguimos. El Chaira medio que levanta y yo le salgo más cerca al Chaira, que yo vendría 70 metros detrás, le salgo más cerca. Hacemos toda la vuelta, cuando llegamos al lugar, el Chaira pasaba, el radio era pasar por detrás
de los autos chocados. Y yo lo hacía por dentro porque lo hacía muy mezquino. El Chagra se ve que se debe dar cuenta que yo me le podía ir por dentro y le quiere dar por dentro, se termina chocando a los dos autos que estaban parados. ¡Ahí que pasó! ¡Mirá Redolfi! ¡Se lo llevó puesto Redolfi a Henry Martin! ¡Es increíble! ¡Es de no creer! Y recién ahí, ya era vuelta y media del choque, recién ahí ponen el pace car. Y bueno, y fueron dos últimas vueltas que ganamos con pace car. Cuando paso al lado de Petruccelli, que está bajando la bandera, le pego dos aceleradas al auto, 8500, que agarra el corte y hace pa, 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 pam, pa, 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 pam. Y bueno, le pego dos o tres aceleradas, vamos al podio, todo. Cuando vamos al parque cerrado, viene Johnny Benedetti, sacado de sí. Sos un boludo, que esto, que el otro, que el brava, vos me aceleramos. En ese momento los motores lo iba sorteando, no siempre le tocaba al mismo. Yo ese motor ahora le tengo que cambiar todas las válvulas porque me dijo de todo. Era carnaval, me acuerdo. Andamos con eso, espuma en aerosol. Lo llenamos la cara y se enojaba más todavía, viste. Bueno, quedó todo enojado, quedó un mal entendido ahí. Ahí está entrando Tito Urreta Vizcaya, el puntero, el dominador de la carrera, también de la clasificación por un momento en el día de ayer, pero también con un ritmo espectacular para el día de hoy. Vamos cuatro carreras después, vamos a correr a Rafaela y habíamos logrado un auto espectacular. Habíamos logrado una caja que después se la compraron mucho. Poníamos la quinta después que terminaba el curbón y sacamos, veníamos ganando bien, veníamos ganando por 5 segundos y pico, y en la última vuelta, en locuras de Urreta, salgo la chicana 3, tiro la segunda, tiro la tercera y corto el motor y se me viene sin él, y creo que le ganamos por 9 décimas. Pero yo como no le tuve que dar de vuelta, llegué con el envión y llegué hasta la mitad de box y ahí me empujaron todo hasta la técnica, no di la vuelta de honor. Va a ganar Tito Urreta Vizcaya, ahí está la bandera cuadro, va a ganar, ganó. Ganó Tito Urreta Vizcaya aquí en Rafaela. Bueno, por lo que nos están avisando, llegó sin motor Urreta Vizcaya. O levantó el pie sobre el final, algo muy extraño, lo de Tito Urreta Vizcaya. Bueno, le alcanzó para ganar. Y vino Johnny corriendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? Digo, nada, te lo paré porque después empezó a romper la bola. Fue una anécdota que todavía la seguimos recordando, pero bueno. Yo ya venía con la manito acá para darle el último, cuando lo vi que ya estaba la... Estuve a punto de pegarle un envioncito, pero vi que ya estaba la llegada pintada y Cinelli que me llega acá. Que no me alcanzaba a pasar. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. En el 2002 vuelvo a correr con Ford en el equipo de Hugo Cuervo. Ellos tenían un auto súper pintado, con PCN, cablevisión, todo. Arrancamos el año, se le caen todas esas publicidades de yo ser un piloto que iba a ser rentado, pasé un piloto a salir a buscar publicidades. Y yo ya 2000,
2000 y 2001 había corrido sin buscar publicidades. Cuando vos te desconectás con las publicidades. Entonces conseguí una, dos, que yo no tenía el presupuesto adecuado, y vino Moriarty con el dinero y yo me bajé. Pero antes de bajarme, estaba en Carlos Tejedor y me llama Graciela Niciesa. ¿Podés hablar por teléfono? Sí. Te doy con Julio. Y Julio me dice, veo que la estás pasando mal ahí, que yo, dice, ¿querés correr? Tengo un auto. Y me dio el justo para decirle a Hugo Cuervo, quédate tranquilo con el auto, ahí viene Moriarty, y yo me vuelvo a correr con Supertap. Con Supertap estuve tres veces. Fue muy linda, siempre tuve una muy buena amistad. Imagínate que cuando yo corro mi tercera carrera con el Ford de Lynn, Graciela Niciesa se viene a correr con nosotros, de acompañante, la hija de Julio. Y yo seguía yendo a la casa de Julio, pero corría con Ford, y me entendieron cómo eran las cosas, todo, y hoy seguimos siendo recontra amigos. Y ahí me llamó porque me veía que estaba mal, es como que me conoce como si fuera un hijo más o menos, y me llamó, y bueno, ahí fue, es mi segunda vez que corro con Supertap. Y ganamos ahí la última carrera, que fue en Mar de Ajó. Pero ahora la cuestión es que Ortelli se lanzó con todo en la búsqueda de Urreta. Decime cuánto se acercó, Daniel. Un montón, 76 centésimas le descontó Ortelli a Urreta Vizcaya. Se vino con todo el tetracampeón. Y ahora vamos a ver cómo hace para pararlo a un Ortelli que ya está encima. Creo que es muy difícil va a ser para Tito, porque el avance de Guillermo, a partir de pasarlo al flaco en una maniobra realmente muy buena, se haya venido realmente muy rápido para adelante. Mira, ya lo está intentando. Y esa carrera fue una carrera media especial, porque yo tenía la publicidad Bautec en el parabrisas, y el dueño de Bautec le dice al contador, dice, ¿qué tal será correr? ¿Qué tal será dar una vuelta en turismo carretera? Yo con Luis Oyuela no tenía muchas relaciones. Y lo invitamos, eso fue un martes. Hablo con Julio y digo, vos sabés que el señor de Bautec quisiera dar una vuelta. Y dice, bueno, dice, íbamos a correr a Mar de Ajó. Entonces fuimos un día antes en La Plata, dio una vuelta, le gustó, fuimos el domingo y ganamos. Fue esa carrera loca, hicimos el tren clasificación, ganamos la serie más rápida, largamos la cuerda de la final, primera fila, y veníamos puntero, y se nos empieza a desinflar una goma. Se me viene Ortelli al humo, y en la curva de la recta de enfrente hay como un saltito, se estaba desinflando esa goma, se me pone al costado y entro en trompo. ¡Ay, se va Urreta! ¡Se va Urreta! ¡Frenó! ¡Se le complicó! Y ahí está tratando de salir, perdió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto lugar. Ahí va Urreta Vizcaya, y ahora consiguió Guillermo lo que pretendía. Pero ahora, en ese momento estaba haciendo invasión de público. El público se entró todo así. Yo ya venía haciendo una filita atrás. Volví a entrar séptimo. Hago así, paso por la recta principal, séptimo, pero ya con bandera roja. Y yo me fui caliente a los boxes pensando que, no pensaba que bandera roja se califica la vuelta anterior. Y estaba allá en los boxes, entrando a los boxes amargado, y me vienen, que la Chevy a parque cerrado. Y bueno, hubo que cambiarle la goma porque ya estaba en llanta, porque se va un auto empujando con una llanta desinflada. Bueno, y estábamos en la técnica con Luis Oyuela, y yo aparece uno con una porra todo así, con esa botella de Coca-Cola llena de vino. Y yo me acordaba que ese era el que venía encarando el pelotón de la invasión de público. Porque con esa porra así, con la cosa y con la bandera, me dice mi acompañante, dice, no te arrimás que está borracho. Digo, ese es el que nos hizo ganar la carrera, nos sacamos fotos, todo. Era el principal. Y después que estábamos volviendo ahí por San Miguel del Monte, me dice, pues no es tan difícil ganar TC, fue mi última carrera. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te avisaron? Porque me imagino, venir con bronca, con toda la amargura de haberte quedado sobre el final. Y después te dicen, ¿ganaste? No, bronca no, porque sabíamos que habíamos hecho un buen trabajo. Tal vez la bronca de no saber administrar cuando una goma ya tiene pocas libras. Pero, y bueno, se pinchó medio de golpe. Y bueno, son cosas que pasan, pero contento igual, porque haberse punteado casi toda la final es muy bueno para nosotros.
La producción no se puede detener. Las máquinas tampoco. Urbi, Ingeniería Industrial. Este es un baile que tiene un ritmo, y cuando vos entras en el baile tenés que bailar al ritmo del baile, no quieras ir en contra del ritmo. Aumenta la productividad y ganancias de tu taller con el equipo de alineación 5D Machine Parts. Obtener resultados en 90 segundos con la alineadora más rápida y precisa del mercado. Realizamos instalaciones en todo el país con técnicos profesionales y brindamos capacitación in situ para expertos o principiantes. Transforma tu taller a premium. Machine Parts. Por el 2006 empieza a correr Tomás. Empieza a correr Tomás en TC Mouras, sale subcampeón, ahí tiene unos años más o menos lindos. Y después se pasa al TC, asciende al TC Pista, arranca creo que en el 2008 TC Pista, arranca ganando la serie en Mar de Ajó, y después se le vino complicando el año. Y el 2009 arranca con una Chevy de Satriano, sale campeón ese año, y yo corríamos los dos en el mismo equipo de Satriano, pero él con TC Pista y yo en el TC. Hicimos todo ese año, y yo sobre final de año Tomás iba a pasar al TC, lógicamente, y yo me voy al equipo de Castellano con una Dodge. En la cuarta carrera Tomás se baja del equipo que estaba y se queda como a pie. Y viniendo a Buenos Aires le digo: Tomás, ¿no querés correr la Dodge mía? No, papá, qué sé yo, pero viste, cuando le ve el brillito en los ojos, por supuesto, para dos TC era una locura. Va, debuta en Terma Riondo, más o menos, porque se sube por primera vez en Terma Riondo. Va a la segunda carrera, que era la carrera del Bicentenario, 23 de diciembre de 2010, que se hizo en Rafaela. Le gana la serie a Dieguito Aventín. Y venía segundo en la final. Y faltando tres vueltas, se le venía, el Pinchito venía ganando el Pinchito, eran el 1-2 del equipo. Y el Pinchito se pasa en la chicana 2 y Tomás lo respeta. Le levanta para, le frena antes para que pueda ingresar, y lo toca el Tuna de atrás. Donde lo toca el Tuna se le rompe un amortiguador delantero y queda tirado ahí. Y después corrió todo ese año con la Dodge y yo dejé. Yo dejo en Neuquén. Después viene Terma Riondo, después viene Rafaela, la del Bicentenario. La gente de Supertac quiere estar con un auto emblemático, porque era los 200, el Bicentenario, no sé por qué, y me arman una Chevy con los colores medio remisados de lo que corría yo. Yo corro esa serie, que me acuerdo que yo venía más pendiente de cómo venía Tomás peleando la punta que cómo venía yo. Llegamos los dos. Él no llegó, bueno, se lo arreglaron para el otro día y fuimos a Buenos Aires, que fuimos del Obelisco a San Isidro el 25 de mayo, todo el turismo carretera, que fue un mundo de gente. Y bueno, yo ahí, esa fue mi última, fue la carrera 350 con una Dodge, la 351 con una Chevy, y al año y fracción, el 7 de agosto del 2011, se inaugura Junín, en la cual yo estaba en la comisión. Y entre todos dicen: no, tenés que correr, y le alquilé un Falcon a Sabino. Y corrí, y creo que llegué, no sé si 13, 14. Peleamos mucho, mucho tiempo, peleamos con Werner. Y bueno, quiero decir que corrí mis últimas tres carreras con tres marcas distintas. Nunca pude correr con Torino, simplemente fui a la Antártida con un Torino.
fui invitado por el ministro del Interior, que en ese momento era Randazzo. Me invitaron para ir junto con toda la comitiva, fue Hugo Mazzacane, que fue el primero que manejó el Torino allá, después lo manejé yo. Bueno, gastamos como 300 litros de combustible, llevamos a casi todo, en ese momento eran 43, creo que 41 subieron al Torino, y la experiencia es linda, es algo loco, es un lugar, es como una recta ancha, una pista de aterrizaje, lo único que hay, después están las distintas bases, es todo súper. El día que llegamos hacía 25 bajo cero. El segundo día, que era justo el día de la primavera, hizo 9 bajo cero. Me acuerdo que pedimos permiso en el mástil principal colgar la bandera de la CTC, y bueno, y fue firmar un trapo colgado. No había una gota de viento, y el día anterior te cortaba con 25 bajo cero y viento, te corta. Es como una cosa mortal. Después anduve, Tomás corrió algunas carreras con Torino y lo ayudé en un sponsor day a dar algunas vueltas, pero competir nunca con un Torino. Tuve la suerte que cuando debuta Tomás, debuta el 9 de julio en el Moura, y era en la época de acompañante, y debutó con Graciela Niciesa. Entonces Tomás no tuvo otro acompañante que no fuese Graciela, y Graciela me daba una tranquilidad total a mí, porque el primer día que anduvo el 9 de julio, el viernes, me acuerdo como si fuera hoy, quédate tranquilo que mira lejos, como diciendo que no va prendido el volante, va mirando lejos, y realmente tenía razón. Y yo me siento mal porque, no sé, nunca le pude encontrar la vuelta a los sponsors como para que él pueda seguir corriendo. Él ya este año ya tiene la licencia, saca la licencia, y donde lo invita va a correr, porque le encanta, pero bueno. Sufrió mucho con todo lo que es los sponsors, él no tuvo una buena experiencia en la última parte que hizo Turismo Nacional con Kia. La gente de Kia no es que se portó mal, pero por ahí no entendía la política de cómo es este país. Y les fue mal personalmente a ellos como empresa, apostaron a otra cosa, a lo que le vendieron y no a lo que pudieron hacer. Y bueno, se terminó una propuesta que había sido a 3 años, se terminó en el año y medio. Tomás quedó muy golpeado porque había invertido mucho, y bueno, se complicó, no se pudo seguir, y bueno, y quedó un poco golpeado con todo eso. Y no se quiere, él quiere correr, pero no quiere manejar publicidad de presupuesto, nada. Pero bueno, es difícil que te llamen. Yo siempre jodía porque nunca entendía por qué llevamos una compañía de turismo carretera. Pues lo veía muy riesgoso. Y no era que tenía que venir como antiguamente, que ponían un bidón adentro, cosas. El acompañante era simbólico. Todos los acompañantes, Graciela Niciesa me puteó toda la vida porque yo siempre decía, ¿para qué vienen ustedes acá? Pero bueno, Graciela realmente era muy buena acompañante, porque era, creo que la andado con todo, con Altuna, con los Tipalma, con Traverso, era muy buena parcialera y muy buena interpretadora del auto. Creo que lo mejor que tuve, y Tomás tuvo la suerte de tener esa única acompañante y fue muy buena. Mi principal sponsor que tuve en mis últimos 10, 15 años era Luis Oyuela, que era el titular de Bautec, y él le pegó porque le gustaba, para él era un hombre que tiene una actividad comercial muy grande, y era un desenchufe para él ir a las carreras. Se olvidaba, llegaba los viernes y se olvidaba de todo, pero era un riesgo muy, muy, muy de gusto, era muy, muy simbólico y nada más. Yo, en un rally una cosa, pero yo creo que en una categoría de esto llevar... Sé que sigue habiendo categorías zonales que van con acompañante, porque el acompañante a veces es el principal sponsor o el gestor de que haya un equipo. Z
Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street. Si tu misión es mejorar la rentabilidad de tu flota de transporte pesado o tu maquinaria agrícola, VM Racing es tu aliado perfecto. Optimización de inyección electrónica, soluciones inteligentes al servicio de la potencia y el torque de tu motor. Porque tu cosechadora debe cosechar, porque tu camión debe transportar. VM Racing, nos vas a recomendar. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar. Corrí en ruta, que la termina ganando Lalo Ramos, que venía ganando yo, en 97, que rompe una, se empieza a descascarar el asfalto y había un curvoncito que se hacía en cuarta a fondo, pero con lo justo. Y cuando veo, cuando encaro el curvón así, estaba el pedazo de cascote así. Correrlo para atrás no podía, frenar, era como que se me terminaba el asfalto del otro lado porque salíamos con lo justo. Opté por tocarlo y se rompió la llanta, la goma. Pero fue la carrera que más deshecho terminé. Me tuvieron que dar agua, era inllevable, con esas gomas anchas, corríamos con la slip, con esas gomas anchas, era casi inllevable. Hoy no podía. Yo cuando Laureano Campanella tenía el auto acá en Chacabuco, le salía yo a sentar los frenos en la ruta, para que no venga él de Buenos Aires. Se lo aprendió Oscarcito Álvarez. La ruta 7 tenía que ir casi que en tercera por la ondulación que tenía. Agarraba una ruta camino a salto que está buena para sentar los frenos. Es inllevable con esas gomas anchas. Por eso que hubiese que haber seguido con la goma Michelin, no volé con esas gomas. Ese día fue en Santa Teresita, fue la peor carrera, la que más sufrí. Mirá que yo no soy de transpirar, estaba agotado totalmente. Yo creo que hubiese que haber cambiado goma. Ya con los autos que tenemos ahora, a la altura que van del piso, es imposible. Todo había corrido en la Fórmula Renault, salí campeón, gané el Turismo Nacional, todo, pero el Turismo Carretera me dio el reconocimiento a la gente y lo que estoy viviendo ahora. Ahora estoy viviendo. El domingo, la verdad, que cuando salí me tocó hacer de pace car, la última carrera. El Bayón estaba con principio sospecha de COVID, entonces no se quiso exponer. Cuando salgo con todos los pilotos atrás, que salgo a llegar a la chicana 1, a la salida box hicieron tres columnas, dos celeste y una blanca, era la bandera argentina que se levantaba, que se levantó como 70 metros, se me llenaron los ojos de lágrimas. Es algo que después se lo comenté a Hugo. Viví un fin de semana espectacular. Yo creo que es como que es mi mundo. Le decía a mi señora que el otro día yo andaba con dolores, estábamos cosechando, dolores del cuerpo. Llego al Moura, me bajo en el Moura y se me van los dolores. Es como que, no sé,
pasó a ser gran parte de mi vida. Yo no tengo mucha vida social en la cancha de Gabú, tenemos un grupo de 6 matrimonios que nos reunimos todos los sábados que estamos. Pero yo soy campo, campo, casa, campo, casa. Y voy ahí, me encuentro con tanta gente amiga y lo disfruto a mí. El turismo de carretera para mí fue lo más lindo que me pasó. Me ofertaron ser comisario deportivo en algún momento, cuando arrancó Oveja, y yo estoy siempre muy del lado del piloto, y creo que sería medio imparcial, porque hay veces hay algunos reglamentos que no los entiendo bien, y yo siempre voy del lado del piloto y porque conozco el esfuerzo y todo lo que hacen. Me parecería que no iba a ser un buen desempeño y no quise. Como manejo el Pacecar, me parece que ayudo porque siempre estoy viendo cosas que me parece para mejorar y las estoy apuntando. Y cada vez, no te digo que tengo más protagonismo, pero ya cada vez confío. Voy anticipando cómo está la vuelta, si hay algo mal o algo, me dan el poder de poder, cuando yo habilito, ellos también lo están habilitando, guarda. Pero yo, si yo lo veo que ya está, doy la orden, está todo listo como para volver a relargar y bueno, soy escuchado. Me siento que estoy en un puesto, algunos dicen, te perdés todo, pero no, estoy adentro y estoy disfrutando y tratando de aportar lo que pueda. Si comenzaría el automovilismo de cero, tal vez lo haría más profesional. Perdí a mi padre mientras estaba corriendo, me tuve muchas veces no pude visitar a un auspiciante o hacer muchas cosas porque tenía mis responsabilidades. Yo en el campo ando casi todo, teníamos tambora, lo cerramos, pero ando en la cosecha, en la siembra, ando arriba del trator, todo. Y es como a lo mejor tendría que haber sido más profesional, haber dejado esto de lado. Y tal vez hubiese llegado más lejos, pero no estoy desconforme para nada. Y si me considero algo que tengo bueno, que tengo miedos y sé mis límites. Nunca llegué a una curva desacomodado pensando que yo la tengo re clara. Y siempre que arriesgué algo, arriesgué por afuera sin tratar de llevarme a nadie. Por ahí alguna vez he tocado alguno de atrás. Pero considero que nunca hubo una mala intención, de que yo corría en karting y moto, nunca tuve mala intención. Siempre traté de zafar para afuera o algo así, sin llevarme puesto a alguien. Nunca tuve, mirá que cuando corríamos en karting estaban los manieros que te pegaban en los frenajes de atrás. Nunca lo practiqué. Como cuando Tomás era chiquitito y jugaba con la computadora, cuando los autitos los sacaba para atrás, era cachetazo en la cabeza, digo, así no se corre. Porque viste que en la computadora es fácil sacar a uno u otro. Siempre me gustó la lealtad. A mí me han llegado en el momento que andaba muy bien en karting, venía un comisario deportivo, querés hacerse amigo. Cuando yo muevo el pie, después bajo la bandera. Digo, andate la mierda. Yo quiero ganar de en serio. No quiero ventajas deportivas. Bueno, eso fue mi estilo o lo que me enseñó. Creo que lo que me enseñó mi viejo de en la vida en general. Por eso que alguna vez me bajé de algún auto cuando me han cambiado alguna palabra o alguna cosa. A mí me gusta lo real, la lealtad. No me gusta el juego. Y llegamos al final de la saga de Estilo Urreta. ¿Qué más agregar? Ese minuto final de programa donde Urreta pinta su personalidad
Y creo que ahí demuestra por qué es tan querido por los hinchas, por qué disfruta tanto de ir a una carrera de TC, porque recibe ese cariño de un hincha de Ford, de Chevrolet, de Dodge, de Torino. Todos son fanáticos de Urreta y nunca se ha sentido tan identificado con una marca. Es el hincha del TC. Creo que lo que habla de la lealtad, de no haber jugado sucio con un piloto, con un rival en la pista, eso lo saben todos sus rivales. Y creo que lo marcan, cada vez que hablamos de Urreta, lo marcan eso. Urreta fue un tipo muy arriesgado, un tipo que iba a fondo, incluso como que patentó un estilo de ir de costado, junto con Johnny de Benedictis, aquí lo contó en el programa, pero no se le recuerdan realmente toques graves o acusaciones o peleas con pilotos adentro de la pista por una maniobra que no estuvo dentro de la ley. Y yo creo que eso lo marcó en la vida. Y cuando habló nuevamente de este tema, apareció nuevamente su padre. Y creo que su padre lo marcó para siempre, lo ayudó muchísimo para llegar al lugar que ocupó y lo marcó sin lugar a dudas a nivel personal. Un abrazo gigante a Walter Wolfram, dueño del archivo de Rojo 7000 Retro, que disfrutamos tanto en el canal de YouTube, ese material excelente que han hecho, bueno, Jorge Molinati padre. Un abrazo grande a Jorge, que hace poquitos días cumplió años, y a nuestro recordado Jorge Molinati hijo, que lamentablemente nos dejó, de esa gran tarea periodística que realizaron hace muchísimos años con Rojo 7000 y que utilizamos en P1, así que bueno, un abrazo grande a Walter, porque permite que estas imágenes sean disfrutadas no solo en el canal de Rojo 7000 Retro, sino también en pequeños pedacitos pueda llegar a ilustrar la vida de estos personajes, como en este caso de Urreta. Así que un abrazo grande a Walter por ese gesto siempre periodístico para con P1. Nos vamos a ver la semana que viene con otro personaje o una historia. Todavía estamos definiendo, va a ser un tanto una sorpresa si aparece un personaje nuevo o una historia que está relacionada a un personaje que hace pocas semanas o un par de meses vimos y mucha gente reclamó. Y de esto no habló, y sí habló, pero bueno, había que esperar un tiempo. Lo sabrán en las redes sociales cuál es el próximo P1, pero sin dudas, como siempre decimos, será imperdible para todos los fanáticos de P1, no solo de la Argentina, sino de todo Latinoamérica. Un abrazo gigante, nos vemos la semana que viene con más P1.